¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale. Pero a mí no me toca por favor. No, no, no. no, no para un nuevo reporte para nuestra página oficial Moyobamba Transmisiones en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A los que recién en estos momentos se están conectando ya a la transmisión, como saben, nosotros siempre difundiendo lo que son los emprendimientos, los negocios, las actividades que producen movimiento económico aquí en la provincia de Moyobamba. A los, a los amigos que recién están conectándose, nos encontramos en un lugar muy bonito, ¿no? Ustedes ya están apreciando ahí la belleza de las plantas que tenemos, si de repente tiene usted, se anima a lo que es llevar una planta o quizás eh, tener algo decorativo dentro de la sala, de su casa, de, en el lugar que usted prefiera, pues comentamos que nos encontramos en estos momentos en un lugar muy bonito, como es el vivero Moyobamba. Vamos a acercarnos un poco para conversar también y para que nos puedan indicar eh, un poco dónde está ubicado el vivero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el vivero está ubicado eh, a tres cuadras atrás del cementerio. Nos pueden encontrar en el jirón Miraflores. Pregunta por el vivero Moyobamba. Ahí estamos ubicados. Por el vivero Moyobamba. ¿Qué especies de, de plantas son las que se ofertan o las que se cultivan aquí en el vivero y justamente se ponen ya a disposición de todas las personas que, que quieran adquirirlas? Claro, acá en el vivero cultivamos eh, más que nada plantas ornamentales y plantas cactus, por ejemplo, hay suculentas, hay opuntias, hay este también, diferentes tipos de rositas, rositas enanas, tengo también lo que son este, los anturios, anturios, también tengo la, lo que son las aromáticas, la ruda, romero, menta, orégano, sobre todo, ¿no? y flores que también para decorar el hogar y para el jardín también este tengo lo que son este palmeritas tujas doradas para decorar lo que son los este, espacios exteriores crotos y xoras depende del gusto pueden venir a observar y también este llevarse un, un lindo recuerdo de acá no que son las plantitas el, la vista eh, es muy bonito sobre todo las flores Está rodeado de la naturaleza está rodeado de las plantas que, que, que de verdad eh, te contagian vida verdad entonces nosotros quisiéramos saber un poco quisiéramos saber un poco eh, cuáles son las promociones las ofertas que ustedes tienen y los horarios de atención bueno eh, ahorita tenemos las ofertas por ejemplo en rosas que estamos este a partir de tres rosas ya les estamos dando la oferta de unita está a 10 y a partir de 3 ya les dejamos a 8. Igualmente, los crisantemos, por ejemplo, también que a partir de 3 ya le estamos dando 3 por 10. Y también en varias plantitas, si ya me llevan una variedad, ya a partir de docena, media docena, ya se les hace su descuento correspondiente. ¿no? Y lo, bueno, el horario de atención estamos atendiendo desde los de lunes a sábados, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, bueno, los domingos sí ya no hay atención. Una variedad de precios, una variedad de, de plantas que se tiene aquí en el vivero Bamba de verdad que es importante, ¿no? Y, y lo que ha mencionado hace un momento es, es, es algo bonito porque no solamente de repente pueden llevar una, sino también de repente tienen un espacio más amplio y pueden llevar eh, en, en cantidades. Ustedes también, eh, digamos, hacen entrega eh, en grandes cantidades de, de plantas, de repente a partir de 10, 20 plantas. Claro, este depende de cómo, cuánto quieran llevar. Nosotros les podemos este, hacer su descuento. De, depende de las variedades y de la cantidad, sobre todo, ¿no? Y se le puede llevar también de acuerdo a lo que es este, la variedad de plantas y la cantidad, de acuerdo al gusto. Usted mismo viene o si no también nos llama y a nosotros nos ponemos en contacto ya. Uh -huh. Y ustedes brindan el asesoramiento para el cuidado, porque eso también es importante. No solamente adquirir la planta, sino también que tiene, debe tener un cuidado especial, suponemos. Claro acá se les brinda el cuidado sobre por ejemplo la tierra, cómo deben preparar su tierra, cómo deben este cuidarla, cómo deben podarla regarla sobre todo porque ha habido bastante este por ahí es hay bastante este cuidado sobre todo con las plantas hay algunas plantas que pueden ser de sol. Hay otras plantas que pueden ser de sombra. Por ejemplo, hay plantas colgantes que las puedes poner en espacios donde, donde tú tienes para que puedas eh, poner bonito. Hay un, un colgantito, una plantita colgante. Hay también plantitas colgantes con flores, eh, diferentes tipos de hojas. Eh, hay anturios también para que puedan decorar sus espacios interiores de casa o también sus oficinas. Tenemos diferentes tipos de hojas también. En, en estos momentos podemos apreciar, por ejemplo, que, que, que se encuentran ya las maceteras ahí. O sea que ustedes hacen también todo ese trabajo de entregarle listo nada más para que vaya a colocar al lugar donde de repente la persona quiera poner ese ambiente natural. Claro. Este, este, ahí hay este, plantitas también con su maceterito, ya directo para, directo para que vaya a adornar también. Tenemos también a la venta maceteritos, usted viene a escoger su planta y nosotros mismos lo sembramos ya con una tierra preparada y sobre todo eh, con el trato que se debe tener a las plantitas, ¿no? Y ahí les indicamos cómo las debe cuidar ya. Claro, eh, recomendar también a las personas que pueden venir con sus menores, ¿no? sus menores hijos, para que un poco vayan entrándose eh, en el cuidado, sobre todo de nuestro medio ambiente a través de las plantas, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes como vivero al llevar una planta al hogar? ¿Por qué es importante? ¿Qué mensaje o qué es lo que inculcan en sus hijos, en la familia? Bueno, este, criar una planta es muy importante, ¿no? Porque sobre todo a los niños nos, les ayuda que puedan también desestresarse un poco y saber sobre la naturaleza, saber sobre la importancia que, tiene, que tienen las plantas en nuestro planeta, sobre todo ahora que es muy difícil, se podría decir, eh, tener plantas en casa eh, eh, por, por motivo de que... Estamos en pandemia, ¿no? Pero no hay problema, acá atendemos en los horarios que corresponde y pueden venir con sus menores a, a ver acá, sobre todo las plantas y también para que se puedan enterar de cómo es el cuidado. Los ni a los niños se les va indicando, porque hay mamitas también que vienen con sus hijitos, a veces les gusta las plantitas y, y se llevan para su casita para que ellos mismos lo cuiden. Acá les indicamos cómo se le debe cuidar y también la importancia que tiene este las plantitas en la casa, en el hogar, porque ayuda también las plantas a tener este un ambiente fresco, un ambiente con bastante alegría también sobre todo, ¿no? Las plantas son tanto para ambientes cerrados como para ambientes eh, digamos ya un poco más abiertos para eh, exteriores de las casas. Uh -huh. Bueno, hay plantitas, ¿no? Hay algunas plantas que no, tampoco no les gusta mucho el, eh, el interior del hogar, pero también puedes ponerles este, en, en diferentes espacios. Hay algunas plantas que les gusta la sombra, hay otras plantas que les gusta el sol, por ejemplo, a las rosas les encanta bastante el sol. Hay otras plantitas también que les gusta la sombra, como los santurios, las hojas, variedad de hojitas. A eso les gusta la sombra, ¿no? Y eso se las puede poner en. En sombra, puede ser dentro de casa, con el debido cuidado y también con el de, la, la tierra que es necesaria, ¿no? La tierrita preparada. Coméntenos un poco acerca de, aquí vemos una zona de maceteros. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, qué es lo que hacen? ¿Qué proceso siguen para que el cliente o la persona que viene al vivero Moibamba pueda llevarse, como se dice ya, la planta lista claro. solamente para colocarla en el lugar que, que, que mejor así lo convenga? bueno usted este llega el cliente llega bueno se este, escoge su plantita la que más le gusta y bueno escogemos el macetero también del gusto que usted guste y nosotros mismos lo preparamos ya como es el respectivo sembrado, ¿no? Que es a, abajo sus piedritas para que no se encharque y luego la tierra preparada, que es una tierra preparada muy buena que nosotros mismos hacemos para eh, nuestras plantas, para que tengan las flores que tienen y para que se, se mantengan sobre todo en el tiempo, ¿no? Porque a veces la tierra que ponemos comúnmente, que es a veces tierra pura, las ponen algunos de nuestros clientitos que no saben. Eh, la, tiene, la pone en tierra pura y esa tierra es este un poco a veces viene con hongos a veces no está muy bien preparada, necesita otras cositas. Por ejemplo aquí, aquí vemos, aquí vemos eh, que ya se ha hecho la preparación de la, de la tierra, ¿no? que se coloca en las maceteras. Sí. ¿Qué contiene? Eh, bueno, yo a mi tierrita le preparo con lo que es este la ceniza, le preparo la, la base es la tierra, ¿no? La tierra se le mezcla con la ceniza, con carboncito, eh, también se le echa este lo que es el abono sea de gallina de vaca eh, o de cuy cualquiera que sea el abonito pero bien podridito y aparte también le echo un poco de viruta como para que tenga un poco de textura así suave hay que tener bastante cariño, bastante paciencia, bastante amor, como se dice, a las plantas para que también estas puedan eh, crecer y, y reproducirse, ¿no? Eh, eh, porque definitivamente este es un ambiente decorativo que le da al hogar, eh, a la casa, le da otro 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 matiz, digamos así. Ahora sí, queremos que nos comente qué tenemos por acá. Tenemos una variedad de flores. ¿Si nos puede decir los, los precios y qué variedades? Este de acá es este crisantemo. Es una plantita muy especial para maceta. Se cría muy bien en maceta y en el exterior, en una zona donde le puede dar una semisombra, se podría decir, que no le dé el sol directo. Y es una plantita que ahorita le estamos teniendo en promoción a 3 por 10 y unito a 4. Eh, es una plantita también que se le puede mantener, como le digo, en una zona donde le da, no le dé mucho el sol. Ajá. Así que a todos los que en estos momentos están siguiendo la transmisión a través de nuestra página oficial, ...les invitamos a esta, estas flores muy bonitas... ...que ustedes pueden apreciar ya... ...en estos momentos están en oferta... ...3 por 10, o sea usted puede llevarse tres plantitas... ...por 10 soles, imagínense miren... ...ya están floreadas, ya están simplemente listas... ...inclusive ustedes tienen los maceteros ahí... ...para que escoja, elija... ...y simplemente lleva todos estos colores... ...el colorido de las plantas a su hogar... ...nuevamente reiteramos ya para ir finalizando... ...con esta transmisión... Eh, ...la dirección, el nombre, los horarios... ¿Y qué promociones, ¿no? Para finalizar, para los que en estos momentos están apreciando esta transmisión. Eh, bueno, este, tenemos varias plantitas, como les estaba comentando. Ahorita precios hay desde dos soles, por ejemplo, las plantitas que son cactus. También tenemos las aromáticas, que puede venir en, 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 todo, en todos precios, no hay desde tres soles. Hay de cuatro soles, dependiendo los gustos, la variedad, también hay bastante variedad como para que usted pueda escoger. Los horarios de atención son de lunes a sábados, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y la dirección estamos ubicados a tres cuadras atrás del cementerio. Preguntar por el vivero Moyobamba. Somos el único vivero que se llama vivero Moyobamba. Muy bien, muchas gracias. Gracias por habernos atendido, gracias muchas por habernos gracias, recibido so. a ustedes y ya el público ya está informado a través de esta transmisión para que pueda venir y llevar sus plantas, decorar un ambiente de su casa, de su hogar y ponerle justamente ese toque natural. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Estamos finalizando ya esta transmisión. En cualquier momento regresamos con un nuevo reporte para Moyobamba transmisiones en vivo.